Sí, pero ya están. Ya está instalado. Buenas noches. Después de lo que Rabino Daniel estuvo explicándonos cómo convertir en la vida de nosotros en vida, no alcanza que uno vive para llamarse vive, que vive, sino hay que arreglar su vida, convertir en su vida en vida. Vamos a hablar de otro tema que aparentemente no tenemos ni un dominio, que es lo que pasa después que uno se va a dormir a la noche. Aparentemente cuando uno está despierto tiene para elegir entre el bien y el mal, cuando duerme ya está, eligen por él. Pero podemos ver que también no es así. También los sueños de uno son consecuencias de lo que, del comportamiento de uno en el día o de otras cosas, como siempre también traemos, que no es nada más el comportamiento de la persona, sino también es lo que Hashem quiere de uno. Entonces vamos a empezar, vamos a traer un ejemplo, un cuento que nos cuentan nuestros sabios sobre un hombre que se llamaba Isaac. Isaac vivía en Praga, la ciudad de Praga, en Chequia, y una noche soñó que bajo el puente de la ciudad de Praga hay un tesoro. Bueno, hay un tesoro ahí. ¿Qué puede hacer el pobre hombre? Era muy pobre hombre. No tenía ni cómo llegar a viajar hasta Praga. Vivía cerca, pero para él era ni cagar empezar a cavar bajo el puente de la ciudad de Praga. Lo iba a agarrar la policía, lo iba a poner preso, puede ser manicomio, pero seguro que encontrar el tesoro no iba a poder. Pensó, se le ocurrió una buena idea. El año nuevo, el día del año nuevo, todos están ocupados de festejar el buen año, el nuevo año. Va a ir cuando están todos, no hay nadie que esté cuidando por al lado del puente de la ciudad de Praga, y va a acabar para buscar el tesoro que soñó que está por ahí. Estaba seguro que en ese momento se va a convertir en un millonario, pero así fue. Llegó el primer día del año, el año nuevo, todos festejando, y Isaac está cavando por ahí para encontrar el tesoro, y bueno, sigue cavando, y el sueño decía que tiene que cavar un metro, y se estaba para acercar al metro, y se pega un susto cuando un policía le agarra por atrás. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo acá? Se ve que el policía estaba medio también, había tomado bastante vino, pero algo se dio cuenta que anda pasando. ¿Estás loco? ¿Estás cavando bajo el puente? Le dice, no sé, bueno, no sabía qué decir, entonces le dijo la verdad. Soñé que bajo este puente hay un tesoro. Hazme un favor, déjame seguir cavando. Y te voy a dar la mitad, ¿qué te interesa? Si no, me voy a tapar el pozo como si nada, no pasó nada, y nadie se va a enterar. Le dice el policía, déjame de molestar, sabes que yo soñé que hay un señor que se llama Isaac que vive en el barrio judío y abajo el horno, si cavas un metro aparece ahí un tesoro. ¿Te pensás que voy a empezar a buscar en el barrio judío donde está ese Isaac para poder cavar abajo el horno? Déjame hinchar, anda. Mira, no te voy a hacer nada, pero porque no es el día para, es el día del año nuevo, te voy a perdonar, pero déjame tranquilo, pero te conviene salir porque si vas a seguir cavando, sí te voy a llevar. Bueno, enseguida escuchó esto. Isaac fue corriendo a la casa, empieza a mover el horno. La señora le dice: ¿qué pasa, Isaac? ¿Está loco? Otro, la policía le dice: ¿está loco la mujer? Todos piensan que está loco Isaac. Y Isaac dice: no, deja, no te metas. A la mujer no hace falta explicar mucho. Déjate. Cuando uno tiene algo está seguro que está bien, y dice, bueno, no hay tiempo.
Empieza a cavar, cavar, baja un metro, cava un metro, que después que cavó un metro, ¿cómo se dice? ¿Qué? Encuentra un tesoro. En verdad, puede ser que este cuento haya pasado, pero lo que se aprende de este cuento es mucho más importante que el tesoro que dice que encontró bajo el horno de su casa. La cosa es así, a veces uno busca la felicidad por todos lados y piensa que es muy difícil, hay que trepar una montaña muy alta como esta, hay que, puede ser que hay que cavar bajo un puente de un lugar que no existe cavar. Y al final, ¿para qué? Para al final que le digan, ¿viste esta casa? Que la tenés ya 35 años. Abajo ese horno, que cuando lo muevas tú lo vas a poder devolver porque se va a hacer pedazo. Ahí abajo tienes un tesoro. El tesoro está en ti mismo, está dentro tuyo. Nada más tenés que abrir los ojos y verlo. Tenés que darte cuenta, no te vayas tan lejos. Cuando te vas tan lejos, al final te das cuenta que te alejaste demasiado. Volvé, volvé. Lo mismo estamos para nuestro tema, también es el tema de los sueños. No es casualidad un sueño. Un sueño es consecuencia también de lo que, de la vida de uno, de la vida de uno, de la forma de su vida, de lo que quieren de él. Por eso vamos a poner las cuatro clases de sueños que hay y vamos a tratar de explicar por lo menos alguna de ellas, porque de todas formas, si vamos a seguir explicando cada una de ellas, vamos a estar todos soñando a mitad de tanto que no va a terminar, tanto tiempo que va a llegar. La primera es la más fácil, que no vamos a alargar en este, ni para explicar. Una persona sueña de lo que pensó en ese día, o en alguno de esos días, ni que hablar algo que uno lo tomó muy en serio, o si uno antes de ir a dormir ve una película de fantasmas o de miedo, o algo que da miedo, o no sé, cosas parecidas. Es muy lógicamente que en esa noche sueñe algo parecido. O si alguno le contó, o le dijo, pero alguno lo maldijo, o algo por el estilo, es lógico también que sueñe como si esa maldición se cumplió. ¿Qué hay que hacer con esos sueños? Nada. Lo mismo que uno está despierto y piensa algo que no es verdad, que se imaginó, es lo mismo cuando uno sueña, porque cuando uno se duerme, está escrito que el espíritu se va para arriba. Pero la persona no muere, está vivo. ¿Qué queda? La imaginación. Lo que es la inteligencia de la persona se va con el espíritu de la persona. Por eso uno, pero lo que, la imaginación queda. ¿Y qué pasa? Si uno tiene la imaginación en el día, no trabaja mucho porque el cerebro, porque la inteligencia de la persona la maneja la imaginación, la usa cuando necesita. Cuando no, la frena. Empieza a imaginarte ahora cualquier cosa. Es una persona que está en manicomio, porque está loco, no está normal. Significa que la inteligencia no anda, pero la imaginación anda demasiado. Eso no es normal, es una persona normal. Pero cuando uno duerme, está permitido ser no normal. ¿Por qué? Porque igual duerme, no puede hacer nada con la imaginación. Si estaría despierto, la imaginación andaría sin que nadie la agarre. Eso es lo peor que hay. Eso es lo peligrosísimo, una persona así. Pero cuando duerme, igual no tiene fuerza, igual no se mueve. Máximo, ¿no? A veces uno se imagina un chiste y se pone a reír, se despierta de la risa de sí mismo. Puede pasar, ¿no? O se asusta mucho. Bueno, esas cosas, no mucho más que eso. Hay gente que puede ser que se le baje. Hable un poco, no se entiende ni lo que dice. Y después dice, no dije nada, pero pasa eso. De todas formas, cuando uno se va a dormir, la imaginación queda desatada. No hay quien la maneje. ¿Qué pasa? Entonces uno imagina lo que le quedó del día, o de hace unos días, o lo que sea. Pero hay otra cosa, cuando la imaginación está desatada, la pueden manejar otros, no la persona misma. Puede ser que los ángeles la manejen. Ahí vienen los sueños más en serio. Pero también los ángeles se dividen en dos partes, tenemos los buenos y los no buenos. Los no buenos en la Torah se llaman Shevim. No sé cómo se traduce en español. ¿Puede ser fantasma? ¿Cómo es? Demonios. 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 Bueno, siempre en la mitad de mis cursos necesito a Daniel para que me diga cómo se traducen las cosas. Los demonios. Y tenemos los buenos ángeles, que sabemos que los cuatro principales es Mijael, Gabriel, Uriel, Rafael. Hay diferentes versiones, pero de todas formas.
Los malos no se dividen en cuatro ni en cinco, en verdad sí se dividen en tres partes. También tenemos que los malos hay, no los puedo llamar malos, los llamo no completos, no es que son malos. Los que le faltan la categoría verdadera para ser ángeles buenos se convierten cuando le faltan demasiado las categorías en malos. No es que son malos. Cuando, como una persona, cuanto más en problemas está, pues se puede esperar que más nervioso se ponga y haga daños. En eso mismo, cuando estos ángeles más le falta la luz de ayer, se convierten en cada vez peor. Entonces, en estos también hay tres. Hay algunos que son malos y nada más. Algunos que están en la mitad, a veces así, a veces así. Algunos que son buenos. Que son buenos hasta tanto que cumplen ciertas mitzvot, ciertos mandamientos de ayer. Hasta tanto. Se llaman en la Kabbalah los demonios judíos. Significa no porque son judíos, sino significa que son los que son, que cumplen ciertos mandamientos de Hashem. Los sueños de la persona, y después tenemos los ángeles buenos, que también hay categorías diferentes. Tenemos los cuatro mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Siah. Los Atzilut no hay ángeles. Briah, se puede decir que sí, se puede decir que no. Seguro que Yetzirah es el mundo principal de los ángeles. Y ahí también tenemos, frente a las luces de Hashem, las Sefirot, diferentes ángeles. De todas formas, los sueños en especial vienen por Gabriel. Gabriel es él o sus ángeles que están bajo el mando de él. Claro. Ahora es así. Y hay otra clase de sueño, de todas formas. Porque, y la vamos a explicar, no, vamos a seguir hablando de los que nos provocan los sueños después de la clase de sueños. Quiere decir así. Uno es por los buenos ángeles, otro es por los malos ángeles, el tercero por la imaginación de la persona, y el cuarto, que es el principal, ¿verdad? Pero no lo hablamos mucho con quién lo tiene nada más profetas, es el que viene por el intermedio de Hashem, no nada más ángeles, puede ser como está escrito bien claro en la Torah, bájalo al albergo, en el sueño voy a hablar con él. También pueden ser enviados, los ángeles son enviados de Hashem. La diferencia es así, que cuando el sueño es por una imaginación de la persona, entonces seguro que no tiene ningún sentido. Cuando viene por los malos ángeles, depende de la persona. Si la persona le quiere dar sentido, entonces tiene sentido. Si la persona se fortifica y no les da rodilla, no les da sentido, no los toma en cuenta, es como si no pasó nada. Los que son por los buenos ángeles, también, si la persona... No, eso lo que son por los buenos ángeles ya no depende nada más de la persona. Eso se va a cumplir de todas formas. Lo que pasa es que la persona puede ser que lo entienda, puede ser que no lo entienda. Vamos a volver un poco más para uno de los en el Talmud nos cuentan algo muy muy interesante que nos explica de una vez el tema de los sueños que necesitan. Que uno necesita ir a uno que lo quiere, un amigo, para que le explique el sueño. Según como él se lo explique, va a ser. Porque, dice el Talmud, si va a ir a un enemigo, se lo va a explicar para mal y se va a cumplir para mal. Es un sueño que no está claro. Soñó que pasa por un árbol y se caen todas las manzanas. Si es un buen hombre, le va a decir que se fueron las manzanas viejas y ahora van a venir las nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora va a venir muchísimo mejor, más fresco, más mejor. Si viene un enemigo, uno que no lo quiere, le va a decir, se cae la manzana de la vida. Bueno, se cayó la vida, no va a quedar nada. Depende si, por eso, nos explica. Como fueron dados por los ángeles, pero no, en verdad no tienen sentido. Otra solución es no darle ni un amigo ni un enemigo. No le das bolilla. El Talmud es como una carta que no fue abrida. De todas formas, no quiere decir una carta que no fue abrida. Una carta que dependía que vos lo sepas, no una carta que no fue abrida. Como uno le lleva una carta que tiene que pagar la luz o el gas y no la abre, no le va a ir muy bien. Después de dos meses va a quedar sin luz. Por eso estamos hablando de una carta que le piden algo y él no sabe. Y ahí sigue adelante y no pasó nada. Esta clase de cartas.
Entonces nos dice el Talmud y nos cuentan que habían dos amigos, dos compañeros. Se llamaban Abaye y Rabba. Los dos venían también de la misma familia porque eran descendientes del profeta Elí, que era rabino de Samuel, Nabí Samuel. Entonces los dos, más podemos decir algo interesante entre ellos, que es sabido que los descendencia de Elí fue maldecida por intermedio de Hashem por mal comportamiento de sus hijos, que no vivan muchos años, que se mueran joven. Entonces el Talmud nos dice que Abaye y Rabba eran los dos de las descendencias de Elí, tenían que morir joven, y cada uno buscó soluciones cómo seguir viviendo más tiempo. Abaye encontró una solución que es la Torah. Como dijimos, le duele la cabeza, le duele el estómago, como dijo Rabba Daniel, siempre la Torah es la solución. Le sirvió esa solución, que en vez de morirse a los 20 años, se murió a los 40. Rabba encontró una solución mejor: estudiar Torah más hacer favores, que se llama Gimilut Hasadim, hacer favores a los pobres, a los que lo necesitan. No, Gimilut Hasadim es hacer favores no nada más a los pobres, hacer favores. Liberar Jesús, liberar. Claro, hacer favor a todos. Vivió 60 años. Entonces nos cuentan que estos dos compañeros tenían sueños, tenían muchas veces los mismos sueños. Así, y iban al mismo hombre que se llamaba Barretia. Lo que pasaba era que Abaye era millonario, tenía mucha plata. Los dos vendían vinos, los dos hacían lo mismo, pero Abaye tenía mucha plata. Rabba era pobre, era un pobre hombre. Estamos viendo algo interesante. Justamente Rabba, que tenía muy poca plata, era un pobre hombre. De todas formas, él es el que se ocupaba de Gilut Hasadim, él quería hacer favores a todos. Y Abaye, que tenía más plata, no se ocupaba de Gilut Hasadim porque estaba muy ocupado de hacer favores, estaba hacía favores seguro, pero no era lo principal que se ocupaba porque estaba muy ocupado de la Torah. De todas formas, cuando tenían que ir a un hombre que se llamaba Barheria, que era conocido como que sabía que lo que él explicaba los sueños así se cumplía, Abaye tenía plata para pagar. Rabba no tenía plata para pagar y Barbedia lo recibía y le hacía un favor que le contestaba. La diferencia era así, que los dos soñaban lo mismo sin saber uno de otro. Y a Abaye que pagaba le salía perfecto el sueño y se cumplía con las buenas. A Rabba que no pagaba le explicaba el sueño para mal. Pero Rabba no sabía que depende del que te lo explica. Pensaba que de verdad soñó un mal sueño y este hombre sabe explicarlo. No sabía que dependía. Entonces nos trae el Talmud muchas, no voy a contar todas porque es muy largo, pero empieza así. Le dijeron que soñaron con un pasú que dice: nuestro toro está tapuach leneja, quiere decir, está, le cortaron la que sí, ha sido degollado. Ha sido degollado y no vas a poder comer de él. A Rabba, que no pagó, que le explicó: mira, vas a perder tanto en tus negocios que no vas a poder comer de tan triste que vas a estar. Bueno, Abaye viene al otro día y le dice: soñé el mismo pasú, a ver qué le explicas. Le dice: vas a tanto ganar en tus negocios que no vas a tener apetito de comer, que vas a estar tan alegre. Cuando uno está muy alegre no come, no tiene ganas de comer. El mismo pasú, lo mismo le dice, pero este pagó para tener un buen sueño, una buena vida. Es un buen sueño, nadie tuvo. Pero a este se lo voy a explicar para bien, al otro se lo voy a explicar para mal. Y así seguía. Hijas e hijos vas a tener, pero no van a estar con vos porque van a ir en cautiverio. A Valle se lo explicó: van a ser hijos e hijas, se van a casar tus hijas y se van a ir de tu casa. Y va a parecer como si fueron cautivas. A Rabba le dice: Lo que soñaste no hace falta explicar, traducirlo y entender solo, quiere decir algo no bueno. Siguieron trayéndolos, no nada más cuando soñaban cosas malas, se lo explicaba a Rabba para mal. Bueno, escúchame, traduce lo que me dijiste, ¿qué quieres? No, también cuando soñaba algo bueno, se lo explicaba para mal. Le dice: soñé andar a comer con alegría tu pan,
y tomar con buen corazón tu vino, porque ya Hashem está contento con tus hechos. Abay le dice, vas a estar tan contento de tus negocios buenos que vas a hacer, que vas a leer este pasú cuando tomes el vino y comas tu comida. Araba le dice, vas a perder tanto en tus negocios, también cuando vas a preparar la comida ni la vas a comer, lo único que vas a hacer es tomar vino para un poco olvidarte de tus problemas y vas a tener que leer este pasú para estimularte un poco, nada más. Vemos, no, otra vez, sigue diciendo, y la verdad, no voy a decir todo, pero lo que sí es así, que una vez, por ejemplo, una vez sueñan con un pasú que dice, va a haber todos los pueblos que el nombre de Hashem está sobre ti y van a tenerte miedo. A Baye que pagó, le dice, va a ser tu nombre tan grande como un gran rabino, que con muchos alumnos, que todos te van a tener respeto. Al otro que no pagó a Rabba le dice, los tesoros de rey van a ser robados y te van a acusar a ti que fuiste robado. Y la gente se va a asustar, va a decir, si al rabino piensan que él robó, ¿qué van a decir de nosotros? Todo le explicaba para cualquier lado, le interpretaba para cualquier lado, para el lado malo. Lo peor es cuando le dijo que vio, por ejemplo, granadas que están creciendo por el barril, sobre el barril de vino, y él vendía vino, los dos vendían vino. A Valle le dice, tu vino va a ser vendido muy caro, quiere decir, vas a ganar plata como los carozos que tiene la granada. Y a Rabba se lo explicó, va a ser tan feo tu vino, va a ser amargo como una granada. Con la granada no está dulce, estamos hablando. Bueno, y así fue. Lo peor es que una vez le dice Rabba que soñó que la puerta de su casa cayó. Se cayó la puerta. Le dice, tu mujer se va a morir. Vi que mis dientes se cayeron. También hijos e hijas. El problema es que, no sé si se cumplieron sobre todo los hijos e hijas, pero uno por lo menos sí, y su mujer también murió. Y así siguió. Una vez, después que Rabba empezó a pagarle, una vez Rabba decidió que este hombre ya no molesté demasiado, es verdad que no tengo plata y me hace siempre el favor de explicarme los sueños, pero llegó el momento que yo tengo que pagar. Fue a Rabba y le pagó para un poco, le pagó, y en ese momento, en un segundo, se convirtió todo para bien. Le dice, Rabba, ve que mis paredes que están alrededor de mi patio, de mi casa, fueron caídas. Le dice, vas a comprar bienes sin límite. Los límites caen. Le dice, vi la casa de mi compañero Abaye, que se cae y el polvo se viene para mi casa. Le dice, significa que tu amigo Abaye va a morir y los alumnos van a ser tuyos. Ahí se empezó a aplicar bien. Vi que se me rompió mi cabeza y se me cayó mi cerebro, algo muy feo. Ah, dice, no tengas problemas, significa que tu almohada se le va a salir unas cuantas plumas de ahí. Cuando pagaba se le hizo todo muy fácil, las peores cosas. Escuché que me están leyendo el Alel. Alel es una, cuando rezamos en los días alegres, como Pesaj, se lee en la tefilá, cuando se reza, se lee Alel, agradecer a Hashem, es una alabanzas a Hashem. Escucho que me leen a mí el Alel, la alabanza a Hashem, le dice, te van a pasar milagros. Guay, milagros, se escucha bien. Lo que pasó era así, ese día, Rabba y ese hombre que explicaba los sueños, viajaban juntos en un barco. El hombre que explicaba los sueños se pone a pensar y se acuerda que hoy a la mañana les dije a Rabba que va a tener milagros. Claro, muy fácil. Este barco se hunde. Rabba se salva por los milagros que le va a pasar. Pero, ¿qué milagros me va a pasar a mí? Yo no soy de nada. Yo sé que me voy a hundir. Se escapó, salió corriendo y se escapó. Mientras escapa, se le cae el libro, que ahí están las explicaciones, cómo se traduce se explican los sueños. ¿Qué viene escrito?
Lo habla Rabba, dice, voy, en vez de ir cada vez a este hombre y preguntarle otra vez y otra vez, voy a ver en el librito de él, están todas las soluciones, voy a aprenderlo solo y ya está. Lo primero que ve apenas abre el libro, todos los sueños van según lo que uno los explica, según lo que lo, el poder lo interpreta. Significa que, y, ¿cómo puede ser? Que todas las cosas malas, esta vida fea, mi mujer que se fue, dice, los hijos, los negocios que perdí, todo por este basura de hombre, porque no le pagaba un poco de plata, que sea la voluntad de Hashem, que sea entregado en las manos del rey y que no le tenga lástima. Pensamos que no es una maldición por venganza, sino es una maldición que es obligada. Es para el bien de la gente. ¿Cuánta gente joven viene y todo lo que dice se cumple? Es una fuerza, no cualquiera. Dicen nuestros sabios que hay gente que tiene la fuerza especial, que ellos lo que dicen los sueños se cumplen. Fuera de que tiene que ir a un amigo, hay gente en especial que aunque no seas amigo, tiene la fuerza de lo que ellos digan se cumple, nada más en sueños. En las demás cosas no, pero en sueños sí. Hay gente así. Pero, ¿por qué no le pagaba explicarle tantos? Hubiese dicho cosas más chicas, se me va a romper los zapatos, se me va a romper no sé qué, pero la mujer, los hijos, jugar con vida de gente, y sabiendo que, sabiendo que depende de lo que uno lo explique por no haberlo pagado, no se puede entender. Escuchó a este hombre que el rabino Rabba lo maldijo. Dice, está escrito que una maldición de un sabio, aunque uno no se la merece, se cumple. ¿Qué puedo hacer ahora? Voy a hacer otro. Pero los sabios nos enseñaron otra cosa. Galú, irse de un lugar que uno vive, por ejemplo, no, un lugar lejos, se llama irse de su lugar donde uno conoce a su gente, empezar de vuelta a otra vida, en otro lugar, es como si uno nace, se murió y nació de vuelta. Me voy a Roma, estaba en Siria, y se fue a Roma, a Italia. Bueno, y se sentó muy cerca de donde estaba el rey de Italia, en Roma. En esa época, estamos hablando 1600 años para atrás. El que cuidaba las ropas del rey escuchó de un amigo que los sueños que este Barretia dice, explica, se cumplen. Uno le contó, que otro le contó. Y bueno, justo soñó que un dedo de él estaba lleno de tolaín, de gusanos. ¿Qué quiere decir? Le dice que un dedo está lleno de gusanos. Barretia ya aprendió. ¿Para qué voy a decir cosas malas? Después se me maldicen, me odian. ¿Quieres pagar o no? No, no quiero pagar. Entonces no molestes, gratis no trabajo. En verdad, está bien eso. Pero ¿por qué? Así tenía que hacerlo al principio, ahora aprendió. Pero vamos a ver cuánto aprendió. Le dice, no, soñé que dos dedos de mi mano están llenos de gusanos. ¿Vas a pagar o no? No, no voy a pagar. Entonces andate, no molestes, te expliqué que sin pagar no hago. Después de 3 días le dice, soñé que toda mi mano está llena de gusanos. Este no para más, no tiene que pagar. ¿Sabes qué? ¿Qué es tu trabajo? Le dice, yo cuido la ropa del rey, los sacos del rey. Bueno, todos los sacos del rey van a estar llenos de la polilla que lo comen. Es ¿no? Se dice. La polilla que va a comer los sacos y va a estar todo lleno de agujeros. Bueno, a unos días el rey tiene que ir a un lugar importante y pide cierto traje. Se pone el traje y está lleno de agujeros, está todo ahí un desastre. Un rey se va a vestir eso. ¿A quién va a castigar? Al cuidador. ¿Eso se llama cuidar los trajes? Hay que matarlo, está loco. Así que toda mi ropa, puedo haber más ropa, ve que está todo un desastre. Eso es cuidar, no estoy trabajando. Le dice, no tengo la culpa. ¿Hay quién? Hay un pobre hombre ahí, no es tan pobre. Yo soy el pobre hombre. Que cada uno que va a él, le explica los sueños, pero el que no paga se lo explica para mal. Y a mí le conté un sueño, 1, 2, 3 veces, no le quise pagar. Al final se recó y me dijo que todas tus ropas se van a arruinar. Enseguida me agarró, me mandó a llamar a ese hombre. ¿No tuviste vergüenza de vengarte de mi
de cuidado de los trajes, con mis trajes, y lo cortó. Este hombre ya seguramente habrá matado bastante gente con sus malas explicaciones, que la muerte de él no sé si alcanzaba. De todas formas, estamos viendo, nuestra sabia nos viene a explicar que hay ciertos sueños que dependen de cómo te lo explican. Y voy a seguir, no voy a seguir con más y más, porque es verdad, seguro se entiende que este es un tema serio que no se puede terminar ni en una hora ni en dos, ¿sí? Pero vamos a, para darles una idea y para poder empezar algo, vamos a decir, voy a seguir para empezar a terminar ya. A decir que el primero era que hablamos en el sueño que viene por la imaginación de uno. Por suerte no hay que tener que estar viendo. Eso uno lo sabe bien claro, o porque escuchó una palabra por ahí, por allí, o porque realmente pensó en lo que soñó. El segundo es el sueño que viene por intermedio de los malos ángeles o fuerzas malas, que para el uso del obispo, eso en general uno lo sueña cuando ya no está tan dormido, a la madrugada, que uno está dormido, pero no tanto. Y ahí la imaginación anda mucho más y aprovecha la oportunidad de esas malas fuerzas de asustarlo, y uno se levanta, se despierta y se duerme de vuelta y sueña de vuelta y sueña de vuelta. Ahí empieza, eso es en general a la madrugada, y esos sueños lo mejor es no dar bolilla, pero si uno de todas formas no puede no dar bolilla, vaya con uno que entienda y se lo explique, para que se los explique para bien, que sea también uno no más que entienda, que lo quiera, y si hace falta pagar, se paga. Preferible antes de provocar que uno reciba una mala explicación y se cumpla. La tercera, que viene a ser tercera y cuarta, es cuando son por los ángeles buenos o por enviado de Hashem. Esos, si son por los buenos ángeles, pero es un mal sueño, porque puede ser que uno se merece un castigo o que Hashem, lo que sea, como explicamos ayer, como hablaba Daniel, Hashem Natán, Hashem Lakaj, Hashem dio, Hashem se llegó a llevar, pero le avisaron a la persona antes que pase. Eso quiere decir algo. ¿Para qué le avisan? Si vuelve a pasar. Cuando pase, pase. Hace acordar siempre a Moshe, cuando Moshe, el rabino Moshe estaba recibiendo la primera puerta por ahí, los primeros establas de la ley. Y el pueblo de Israel abajo estaban portando no tan bien algunos y arrastraron a los demás a hacer el Egel Azahar, el becerro de oro. El becerro de oro. Becerro de oro. Entonces Hashem le dice, déjame Moshe, que voy a exterminar a este pueblo. Moshe, dice nuestro sabio, pensó, déjame Moshe, que voy a exterminar. ¿Extermina? Ah, déjame Moshe, depende de mí, no vas a exterminar. Si me decís dejame Moshe porque voy a exterminar, significa que yo puedo no dejarte. Ayer no te voy a dejar. Si ayer le avisa a uno antes, es porque quiere algo de él. O que la persona haga, se repita su mal hecho, que use ese sueño para convertirse en otra persona que no es la misma persona que soñó antes. Porque no es el mismo. Cuando los malos ángeles, los que tienen que traer castigo a esa persona, lo vengan a buscar, no lo reconozcan. Porque se disfrazó de otra cosa, no como disfrace, se cambió de otra cosa. No es la misma persona, se salva del castigo. O puede ser algo bueno que uno soñó. Entonces ahí se puede preparar, porque soñó algo para bien. El Talmud dice que un buen sueño se espera hasta 22 años. Puede ser que uno sueñe ahora, hasta 22 años hay tiempo. Uno no piensa que lo sueñe ahora, pero si sueño, se sueña y se sueña dos o tres veces, no en el mismo momento, porque ahí es la imaginación de la persona. Una noche, otra noche, otra noche, es posible que ayer me quiere decir, también en verdad en la misma noche, pero que uno esté seguro que no era la imaginación de él. ¿Cómo uno puede estar seguro? Ahora tenemos lo que nos trae los que estudiaron la Kabbalah, algo muy interesante. Cuando uno sueña un sueño que viene con los males ángeles o fuerzas malas, en el momento que uno sueña se asusta, si es algo malo se asusta, y si es muy malo se asusta más. Pero cuando es un sueño de profecía, como diciendo por buenos ángeles o por Hashem es otra cosa, por los ángeles buenos, el momento que uno sueña no piensa nada, está recibiendo la noticia, el mensaje. Después que se despierta se acuerda, uy, ¿qué soñé? Ah, sí, así,
sí es algo bueno, muy alegre. Si no, tomar en cuenta, nuestros sabios nos dicen que con un sueño así es bueno, por ejemplo, no comer el día después, Tanit Halom, un ayuno para cerrar sueño. Hoy en día no tenemos fuerza para no comer un día entero y no conviene, tampoco, por lo menos dar lo que uno sacaría para comer. Digamos que la comida de una persona le sale 10 euros, no sé lo que sale. Eso lo dio a los pobres, para que sea como si él, la plata de la comida la dio a los pobres para salvarse del mal sueño. De todas formas, este era un sueño como la forma que uno recibió, era como recibe una profecía. En ese momento, él lo siente, si él le gusta lo que está diciendo o no. Él recibe ahora. Después, cuando ya recibió, empieza a pensar, ¿qué recibí? Guay, ¿qué me dijeron? Así, así, así. Eso como se despierta. Está escrito en Faraón, por ejemplo, que soñó los sueños y se despierta. Faraón de Egipto se despierta y ahí empieza a entender el sueño y llama a los Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Bueno, muy difícil decir eso. Ese hombre que era rey de Babilonia. También sueña, está escrito, soñó, se despertó y ahí entendió su sueño. Ah, ese es un sueño de profecía. El cuarto sueño, cuando llamaba. Cuando llamaba, las cosas están claras, no se pueden explicar hasta que uno no lo pasó. Y así que no, eso no tenemos para qué entrar. Pero, ¿qué programa? Entonces, podemos. Dije lo que tenía para decir en resumen. Seguro que hará preguntas. El tema del sueño nunca. Siempre el curso que di era mucho más corto que las preguntas. Porque me imagino. Pero no tenemos el tiempo también. Nada más que tenemos que ya pasar a la Sgulá, al trabajo del Tikkun, que es lo principal que les va a quedar con ustedes. De verdad. Que podemos hacer cosas que años y años se fueron juntando y en esta noche. Sí. Un inciso, di que es Tikkun porque muchas personas no saben qué es Tikkun. Tikkun es una enmienda o una rectificación. Vale. La palabra Tikkun, ¿no? Vamos, si me permites un instante, porque la palabra Tikkun también participa de algo muy parecido a esto que hemos visto. Fijaos que la palabra Tikkun se escribe. Tab, Yud, Kuf, Vav, Nun. Y de ellas hay tres letras que son la raíz de la palabra, que son Tab, Kuf, Nun. Tikkun en realidad se puede traducir por conexión y por enmienda, porque cuando enmendamos algo es que estamos conectando dos cosas que estaban separadas y contribuimos a que se unan al esquema del todo que tenemos que conformar. Del mismo modo, su opuesto es el verbo lenasek con la palabra nituk, que se escribe con las mismas letras y significa desconectar, significa desmembrar. Tiene que ver la rebelión de Nimrod, el rey de Babilonia que hizo la Torre de Babel, buscaba hacer un netek, desconectar a la creación del Creador. Y vino tras él Abraham, cuyo trabajo era hacer el tikkun, o sea, el netaken, la relación entre el creador y la creación. Eso es un elemento fundamental del trabajo de las letras del idioma sagrado de la Torá, en el cual siempre las mismas letras conforman de alguna manera los significados fundamentales para un lado y para el otro. El problema es cómo ordenamos los sentidos de las letras para lograr lo que tenemos que hacer. ¿Ese también anda? Voy a explicar un poquitito sobre el tikkun que vamos a hacer. Fue escrito hace mil años por el intermedio de Rabbi Yehuda y Gaon, que aparentemente, de lo que me acuerdo, vivía también cerca de Siria, o en Siria. Y si no era de Siria, en Irak. Eran en esos dos lugares que estaban los Geonim, porque en la tierra de Israel ya casi no había quedado nadie. Y sabemos que tiene mucho valor las cosas que dieron los Geonim, porque ellos recibieron. Estaba muy cerca a los del Talmud, a los de la Mishnayot, a los profetas, mucho más. Y lo que ellos explicaron a veces no tiene mucha no se entiende, pero sabemos que lo recibieron y son cosas muy valiosas, que valen mucho. Lo que queremos hacer acá, en especial, es para el mal ojo, pero no nada más. Es también por gente que uno lo envidia y le hace mal ojo. Por gente que los negocios o las cosas que él hace no le salen bien. Por gente que también
de algún motivo que sea, como dijimos, que sea por envidia o que sea lo que sea, está trabado, cosas que traban la suerte de uno, o no se casa, o no sale bien los negocios. A veces la suerte de uno, cada uno, como dijimos, cada uno en su situación, a veces es casarse, a veces es separarse, como hablamos ayer. Lo que sea, lo que es bueno para uno, una enfermedad que no se va, o algo que no, no es una enfermedad que lo va a matar, pero algo que uno le molesta y quiere estar sano y sacarse los vecinos, cosas así que traban, esto es muy importante. Y lo que vamos a hacer es así. ¿Quieres explicar? Vamos a agarrar dos dedos, que son estos, vienen a ser. Índice y meñique. No, ahora. Dentro de unos minutos. Claro. No, está bien que lo practiquen para que se acuerden. Claro. Así, agarramos estos dos dedos que vienen a representar realmente los dos ojos malos que nos hicieron. O las fuerzas que nos hacen los malos ojos. Los malos ojos. Y lo vamos a poner dentro de una fuente con aceite, dos gotas nada más, vamos a sacar de ahí, dice cada gota en un dedo, y lo vamos a tirar esas dos gotas, así tiene que caer sobre el agua, dentro del agua, cada uno va a hacer esto. Eso significa, el aceite realmente es algo bueno, es la jojma, la sabiduría de Hashem, pero sabemos que todo lo que bajó a este mundo es mezclado bien y mal. Aunque sean las mejores cosas, tienen también el mal. Porque en este mundo es el mundo de Asiá, el cuarto mundo, que está mezclado la bien y mal. De toda la fuente del aceite, hay algo del aceite que es justamente la única luz de Hashem, que no tiene nada de mal, ni cuando sigue bajando hasta este mundo, es la primera, la corona de Hashem, el Keter. Pero la representación del Keter en este mundo en verdad no existe hoy en día, nada más se está preparando porque ese es el Moshiach. Mientras no hay Moshiach, no hay Keter. Jochma hay, estuvo Salomón, rey de Salomón, vino la Jochma. Estuvo la Biná, Moisés, que nos dio la Torah. Y así había sabios que pertenecían a esta o a la otra, de una forma pertenecían a una. Todos preparando la corona de Hashem, que el Mashiach la va a recibir. Benajá alab wa Hashem, va a caer, va sobre el espíritu de Hashem, eso es el Keter. De todas formas, el aceite este, como ser la luz de Hashem más alta que todavía, empieza algo del din en ella, algo del rigor de Hashem. Entonces, si sacamos la base del rigor más alta que existe, porque en el Keter no hay nada de rigor, es puro chesed y rajamim, es pura piedad y misericordia. Piedad de Hashem. Entonces, empezamos sacando las bases del din, del rigor, y metiéndolas en el agua que salió, que es el chesed, el favor de Hashem, la bondad de Hashem, y anuladas. Y después que el aceite quedó limpio y puro, vamos a encender sobre ese aceite las 10 mechas. 10 mechas frente a 10 sabios y sabias que pertenecen de una forma a todos nosotros. ¿Quieres explicar? Entonces, lo que vamos a hacer con el aceite que queda, que en términos simbólicos vamos a haber procurado que quede ya limpio de toda influencia del lado del mal, del lado izquierdo, del lado del rigor, es como acostumbramos normalmente cuando pedimos algo al Creador y buscamos sumar a nuestro pedido el mérito de Tzadikim, el mérito de los justos sagrados que nos precedieron, vamos a encender con ese aceite 10 mechas que, bueno, van a quedar aquí encendidas todo el tiempo que dure el aceite, y vamos a encenderlas para la elevación y por el mérito de las almas, de 10 almas muy particulares. 10 almas que fueron de enorme relevancia para el pueblo de Israel, pero que no provienen del pueblo de Israel. 10 almas que provienen del resto de las naciones y que de alguna manera se incorporaron al pueblo de Israel y fueron inmensamente relevantes. La primera de estas almas, la primera de estas almas es razonablemente la de Abraham.
Abraham, que viene del mundo de la idolatría, no solo es el primer hebreo, sino que es el primero, siendo el primer hebreo, es el primero que bien viene a los gerim, bien viene a todos los prosélitos, bien viene a todo quien anhela abandonar la idolatría y cambiar la idolatría por la doctrina del Creador único, y a eso se dedica junto con su esposa Sarah durante muchísimos años de su vida, a bienvenir y a enseñar, y reflejar, y proyectar, y aclarar. Y además, tenemos un shiur que creo que lo dimos aquí en Barcelona juntos acerca de eso. La segunda de las almas a la que vamos a encender una mecha, a la que vamos a encender una candela con aceite que viene al lado de la Jojmá, es el alma de Yitro, de Jetro, en las transliteraciones, que fue sacerdote de todos los cultos idolátricos de su tiempo, hasta que descubrió dónde se hallaba la verdad. Descubrió dónde se hallaba la verdad y fue con absoluta humildad a presentarse ante Moshe, ante Moisés, que ya era su yerno, y decirle: ahora estoy con vosotros, estoy lejos de toda la idolatría. No me ha costado nada, en definitiva, en el momento de advertir la diferencia entre verdad y mentira, abandonar la mentira para apegarme a la verdad. La tercera es su hija Tzipora, su hija Séfora, como está transliterada, pero mucho más lindo Tzipora, porque Tzipora es el femenino de Tzipor, que es pájaro. Y los pájaros en la Torá siempre son representación de almas. Tzipora, que es la hija de Yitro, y que en el punto de inflexión más importante de su vida, decide unir su vida a la de Moshe, que es el gran rebelde que va a liberar al pueblo de Israel de la idolatría egipcia, y por consiguiente también se incorpora no solo al pueblo de Israel, se incorpora a la realeza vigente del pueblo de Israel, y es la que luego incluso va a salvar la vida de su propio marido Moshe por vía de circuncidar a su hijo en el momento en que había una sentencia muy dura sobre Moshe, porque Moshe no había circuncidado a su hijo, una sentencia muy dura de los cielos. Es ella la que va a tener, y es difícil para una madre hacer eso, es ella la que va a tomar la iniciativa y a ocuparse personalmente de circuncidar a su hijo. Tras Tzipora, debemos el homenaje a Rahab. Rahab, que no sé cómo es transliterada, que era una prostituta de la tierra de Israel, cuando el pueblo de Israel llegó allí, y también la llaman Rahab también, y que ante la revelación, ante el hallazgo de qué es verdad y qué es mentira de vuelta, decide no solo convertirse a la fe del Creador único, sino que es desposada por Yehoshua, Yehoshua bin Nun, Josué, el sucesor de Moshe. Tras ellos tenemos nada menos, y lo mencionamos ayer, a Rabí Akiva. Rabí Akiva, antes de Rabí Akiva, gracias, antes de Rabí Akiva tenemos a Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, que nuevamente lo mismo. Ella, siendo princesa de Moab, en un país idólatra, contrae matrimonio con uno de los hijos de Elimelech. Elimelech era el gran juez de la generación en Israel, pero por un miedo injustificable huye de Israel hacia Moab en un tiempo de sequía, en un tiempo de pobreza. Sus hijos toman por esposas a mujeres ajenas a su propia fe y parece que no atraen ni el padre ni sus hijos mucha bendición sobre sí mismos con sus acciones, de modo que mueren el padre y ambos hijos. Quedan la viuda de Elimelech, Naomi, con sus dos nueras, ambas princesas de Moab, que habían contraído matrimonio, quienes venían a ser los príncipes vigentes del pueblo de Israel, y Ruth es la única que queda al lado de su suegra Naomi, diciendo: tu pueblo es mi pueblo, tu fe es mi fe, tu Dios es mi Dios, tu tierra es mi tierra, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré, y allí seré enterrada. Y a partir de su despojamiento respecto de todos los honores que le tocaban en el mundo de la idolatría y de toda esa dignidad, se desprende de todo eso por puro amor a la verdad y por consiguiente merece ser nada menos que la abuela del rey David. De ella sale el rey David, de cuya simiente esperamos al Mashiach ben David, al Mesías definitivo.
Después de ellos, sí toca el turno a Rabí Akiva. Rabí Akiva, que era un pastor de gran corazón, pero analfabeto, que poco y nada tenía que ver con la sabiduría, pero que también por amor de la hija de su patrón, Calvasahúa, que se llamaba Rachel, por amor a Rachel, está dispuesto a probar suerte en la sabiduría, a probar si de verdad esos deleites de que hablan, que están basados en aprender de verdad lo que es cierto y apegarse al Creador, son verdad. Y a partir de ese entonces dedica su vida al estudio, por amor a la mujer que decide que esa alma debe florecer. Y tan lejos llega, que es el padre de toda la Torah oral que tenemos. Todo el Talmud está apoyado en Rabí Akiva. Bueno, y Akiva en sí mismo representa, de alguna manera, de él en términos espirituales, sale toda la labor y toda la concreción de la visión del Mashiach Ben Yosef, del segundo Mashiach, el Mashiach que tiene que liberar luchas. Esto lo vamos a estudiar mucho mejor mañana, con ayuda de ayer, para preparar el terreno de Mashiach Ben David. Luego tenemos a Rabbi Meir. Rabbi Meir, Baal Hanes. Rabbi Meir, que es llamado con el nombre de Baal Hanes, el dueño de los milagros. El dueño del milagro. Rabbi Meir, aquel que su mero recuerdo, su mera evocación, atrae la concreción de milagros. Y que no solo provenía de pueblos del mundo gentil, sino que un poco más exageradamente era nieto de Nerón. Y Rabbi Meir Baal Hanes, nieto de Nerón, fue uno de los sabios más grandes en toda la historia de la Kabbalah y también del Talmud, y el influjo de lo que él enseñó nos queda hasta el día de hoy. Una de las potencias de la Segulot más usadas en el mundo de los estudiosos de Torah hasta el día de hoy es una pequeña plegaria que se dice en nombre de Rabbi Meir Baal Hanes cuando uno se le pierde algo. Pero uno se le pierde algo no especialmente cosas grandiosas. No quien pierde un avión, digamos, que es algo muy grande, sino cuando incluso quien pierde una llave. Entonces, uno pierde una llave, entonces compromete algunas monedas para caridad, para tzedaká, y dice una plegaria muy corta, invocando el mérito de Rabbi Meir Baal Hanes, y está prometido y generalmente se cumple, que la llave aparece, el avión no, pero la llave aparece. A continuación de Rabbi Meir vamos a tener dos sabios. Vamos a llegar a la plegaria, pero ahora vamos a decirla. Debemos dos plegarias que vamos a intentar prepararlas entre mañana y pasado. Debemos la traducción de la que está en la camea. Y ahora debemos también la plegaria. Se acuerda. Con ayuda de ayer. Pasa que venimos por tan pocos días. Que ayer nos dé bendición para poder hacer, para poder compartir mucho más estudio. Trabajar mucho más intensamente juntos, traer bendición juntos. Luego tenemos a Shmaya y Avtalión. Shmaya y Avtalión son otros dos sabios que vienen del mundo gentil y que son los rabanitos de Hilel. Claro. Y que son nada menos que los maestros de Hilel Azaken, el gran sabio Hilel, que es quien de alguna manera determina el camino que rige toda la norma derivada de la Torah, toda la Halajá, hasta el día de hoy. Y también ellos, así como de Rabbi Akiva para aquí, todos los que venimos mencionando, todos ellos son vecinos nuestros en el Garim. En el caso especial de Shmaya y Avtalión, más aún, esto es anecdótico, pero es una anécdota que nos toca. Shmaya y Avtalión hallaron su lugar de sepulcro sobre el monte de Merón, donde está también Rabbi Shimon Bar Yochai y muchos otros sabios de la Mishnah y de la Kabbalah y de la Gemara. Y están enterrados muy cerca de un manantial que tiene fama de ser probablemente el manantial de aguas más frías de toda la tierra de Israel. Y que nosotros lo hemos comprobado, lo comprobamos con asiduidad. Un manantial que, caramba, sumergirse en sus aguas a efectos de purificación, sobre todo antes de Shabbat, es una experiencia espiritual increíble.
Es una experiencia espiritual muy difícil de describir. ¿De qué modo incide espiritualmente ese trabajo? A la mayoría de veces tenemos que empujarlo. Y además de venir a entrar al agua, agua fría, que ni tocar con el pie no puede entrar. Yo poco más me desmayo. Y ahora Daniel cierra los ojos, se queda 10 minutos pensando sus pensamientos y me dice silencio porque tiene que hacer el camarón. Yo digo, ¿de qué camarón? Si ya te vas a ir. y yo espero que se vaya. Me tiro como rápido, algo digo, ayer estoy dispuesto a ir por dos y salgo rápido. Y Daniel se queda y no se termina más. Es un manantial maravilloso que salen las aguas de muy profundo en la tierra, pasan por un conducto que llena dos piscinas sucesivas, dos picos, y luego siguen, esa agua que fluye todo el tiempo. Si en algún momento se llegaran a calentar, se enfrían inmediatamente de vuelta. Pero de verdad es una experiencia espiritual maravillosa. Cuando vayamos a Israel, nos vamos a ir. Si esto no lo estuviéramos grabando, diría que es algo mucho más, muy superior a la experiencia del LSD, incluso. Y por último, ahí estábamos grabando. Por último, la última de las mechas la vamos a encender por el mérito de un otro que era. El último. Ahora viene la décima. Abraham, Yitro, Zipora, Rahab, Ruth, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shmaya, Avtalión y Onkelos. Y ahora viene, los últimos fueron dos juntos, Shmaya y Avtalión. Y el último es Onkelos, que siendo también un prosélito, proveniendo también del mundo no judío, tenemos el privilegio de que nos llegó la primera traducción, y en realidad la única traducción fiel, porque la otra que hay es una traducción explicada también, ¿no? La única traducción fiel de la Torá al idioma que era el idioma coloquial de los hebreos por muchos siglos, que es el arameo. Sí, él también era yerno de su propia época, del emperador romano de su momento, y hay historias maravillosas. Que no le faltaba nada. Sí, también, se bajó de la realeza y todo lo demás por llegar a la verdad. Entonces, para estas 10 almas, le vamos a pedir a Rosana, que ella invita a quien va a encender cada mecha. Y por consiguiente, bueno, vamos a preparar a quedar otras fuentes. Y quiera ayer que todos vamos a poner la cabana correcta, la intención correcta en el momento de hacer el trabajo. Cada uno va a tomar dos gotas, una con cada dedo.